Messi debería volver al Barcelona. Ah là là, les Matchas et le football. Dans la famille des Matchas, je demande Matchas Messi. Eh oui, comme après Matchas Pogba et ses déclarations sur son frère, aujourd'hui, on aura Matchas Messi qui nous parle de l'importance de Lionel Messi, son petit frère, dans l'histoire du club du FC Barcelone. Alors, t'es d'accord avec ce qu'il dit? On se retrouve en commentaire. Y tengo un recorte que dice Messi, del Sport del Barcelona, que dice Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé, ja, 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 no vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre eso, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Sí. No lo conocía a nadie, más era más conocido Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno. Ahí pusieron la historia de Barcelona, es Messi. Pero, sí, total. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio lo que es, entra al museo y el museo de Messi. Messi más grande que Barcelona. Sí, pero la gente no lo bancó. La gente tendría que haber salido a hacer una marcha, algo. Que se vaya a la puerta y que se quede Messi. Y pero en España no hacen nada. Ah, son unos todos traidores. Son todos tibios. Los catalanes son traidores. ¿Sabes qué? Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez. Te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho también. Volvió en el culo.